Estratégicamente ubicada se encontraba la granada de fragmentación que halló la policía antiexplosivos la mañana del jueves en el barrio San Vicente de Quibdó. Cuatro sujetos que estaban de manera sospechosa, cuando llegan las patrullas a conocer el caso, inmediatamente fueron registrados y se le encontró una granada de fragmentación, la cual fue incautada por la Policía Nacional, y posteriormente, después de haber realizado esas capturas y bajo coordinación de la Fiscalía, se hizo la detonación controlada de ese artefacto explosivo. Estos cuatro jóvenes, entre los que se encuentra un menor de edad, al parecer son los presuntos responsables del hecho delictivo, según las autoridades. Bueno, en este momento se están realizando sus identificaciones, sus arraigos. Dentro de estos está un menor de edad, el cual está siendo dejado a disposición del Instituto de Bienestar Familiar. Estamos haciendo los trabajos de inteligencia, estamos verificando todos los antecedentes por policía judicial con el ánimo de verificar qué relaciones tienen con elementos que atenten contra el orden ciudadano del municipio de Quito. Por varias horas la policía trabajó en la detonación controlada del artefacto explosivo. Celia Rivas es una de las habitantes del barrio San Vicente, donde resultó afectada su vivienda. La verdad que fueron unos momentos muy angustiosos, sobre todo porque mi madre, una anciana de 86 años, con el miembro inferior derecho amputado, hipertensa, quien entró en crisis. ¿Cuáles fueron los daños que ocasionaron aquí en su vivienda? Destrucción de la parte semiparcial del techo, de acá de la parte de la sala. Creo que el impacto de la llanta que entró destruyó la parte eléctrica, la solera, levantó varias hojas de zinc, sí, el televisor y otros enseres acá adentro. Porque en el momento que ellos hacen la detonación, si mi mamá está aquí, hubiese sido mi mamá una de las fallecidas e igualmente la muchacha que me la acompaña aquí en la casa. Los vidrios de las ventanas de la casa del señor Yamil Rentería también se vieron afectados. La explosión, como fue tan fuerte, quebró todos los ventanales. ¿Ustedes en algún momento como habitantes habían escuchado algo, habían visto algo? ¿Cómo se dieron cuenta que acá había unas granadas? Nos dimos cuenta porque la policía conciencialmente estaba en el sector y vio a los jóvenes sospechosos y les pidió una requisa, donde los jóvenes nerviosamente les consiguieron pues los artefactos y ahí fue donde procedieron a cerrar el paso. Aunque las autoridades visitaron la zona de San Vicente, los habitantes del barrio hacen un llamado a las mismas para que refuercen la seguridad. La comunidad se encuentra muy asustada porque es la primera vez que sucede esto en el barrio San Vicente. Cuando ellos vayan a hacer un procedimiento de esta clase, que ellos en lo posible, como que inspeccionen, que en las casas no quede nadie. Y si una casa está cerrada, como que miren a ver, posiblemente hay alguien que no se está dando cuenta. El coronel de la policía dijo que se reforzará la seguridad en el barrio San Vicente y en otros puntos de la ciudad para evitar actos delictivos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.